Fernanda, comienzan las visitas acá a la granja La Llave. Sí. Bueno, ¿cómo están programadas las visitas? ¿Dónde contactarse para coordinar poder venir a visitar? Bueno, por el momento estamos haciendo visitas a la semana 3 veces. Bueno, son unos recorridos para ver los animales. Más o menos le contamos lo que estamos haciendo, que estamos empezando a hacer agroecología. Nada, hacemos esto de manera familiar. La idea es poder elaborar nuestros propios alimentos, no sé, los huevos, carne, leche, bueno, la huerta que todavía está a medias. Y bueno, y después los subproductos que también nosotros hacemos envasados, dulces de leche, quesos, manteca, dulces de fruta, escabeches, bueno, en fin, una gran variedad de cosas. La idea es eso, mostrarles un poco. Y bueno, y después les vamos a servir una merienda al aire libre. Una cosa medio sencilla porque, bueno, es lo que da el lugar, también es un lugar sencillo, qué sé yo, campestre. Y por ahora estamos haciendo reservas de no más de 10 personas por el tema del COVID y por Face o por WhatsApp, a mi número de teléfono, hacemos las reservas por medio de eso. Respecto a esto del COVID que mencionabas, ¿cómo son los protocolos que tienen que tener en cuenta para recibir gente? ¿Cómo se organizan en ese sentido? Cuando llegan, les hacemos firmar una declaración jurada donde aseguran no haber tenido contactos con personas con COVID o con síntomas, de no haber estado en lugares donde circule el virus. Y bueno, en fin, el alcohol en gel, el distanciamiento, el barbijo obligatorio para hacer el recorrido. Nada, solamente se lo pueden sacar al momento de la merienda, después el resto del tiempo tendríamos que andar todos con el barbijo. Recién mencionaste que son 3 días a la semana. ¿En qué horarios y qué días se pueden hacer los recorridos? Los domingos de 14 a 16 y de 16:30 a 18:30, los martes y los jueves de 15 a 17. Para contactarte, recordame el Facebook para poder hacer el contacto para visitar acá la granja. Granja La Llave es el Facebook y si no WhatsApp 2920 57 61 39.